¿Estás? Va, 3, 2. Decimos a la maniquí. Pero ahora no está la pendeja de Amelia. Va, hola maniquís a las 3. 1, 2, 3. Hola maniquís, esta es la lección de hoy. Y pues nada, un capítulo más de calzón quitado porque nosotras quedamos con nosotras mismas muy formales que no íbamos a abdicar de esta temporada. A pesar de habernos peleado con Amelia. La verdad. Y la verdad le quitamos el canal porque seamos sinceras, usted ahí en casita ve el canal de Amelia por Amelia. No, usted lo ve por las maestras. Las ingenieras, las doctoras. Desi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, madre, contenta de estar aquí. Nada más nosotras dos en la intimidad. Mira, ahora que estamos solas, te traje un regalo, madre. Ay, ¿a poco sí? Sí, madre. Te traje una de mi nueva merch, que la pueden pedir en @maniquilashes. Ve, madre, tengo que ver. Qué lujísimo, yo te amo, madre. No, más porque no vino Amelia. Oigan, vean este lujo, y atrás también trae estampado. Pídanlas porque vuelan, ¿eh? La verdad, están volando. Muchas gracias, Desi. Oye, y pues nada, una vez más para criticar, para ruñir, para hablar mal de las travesas. Y lo sabes, aunque sea que lloren los c***os, dices. La verdad, porque estamos en boca de todos, amiga. La verdad, no nos han soltado, pero celebró. Yo también, la verdad. O sea, yo prefiero que me digan de cosas en el internet a que me traigan rosas. Que, por cierto, eso no quiere decir que la opinión de nuestros fans sea menos importante. Les mandamos muchos besos. Y saben que esta temporada hemos valorado mucho su opinión porque leemos sus comentarios y ponemos los temas sobre la mesa que ustedes quieren. Decimos lo que nadie se atreve en las demás revisiones, la verdad. Oye, y ustedes estarán preguntando en dónde está la señorita Amelia Chávez. Pues bueno, tenemos un enlace vía satélite en este momento directamente hasta el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Amelia, Amelia, te escuchamos. Amelia, adelante. Hola maniquís, aquí Amelia Waldorf y pues nada, la verdad esta semana no estuve con ustedes porque me escapé a Mazatlán. Como pueden ver, yo sé que muchas de ustedes celebrarán que no estuve, pero nos vemos la próxima semana sin falta y pues nada, disfruten el capítulo de hoy. Pues bueno, ya vimos su llamada, pero bueno, si quieren saber qué opinamos de Solo las Más, sigan viendo este video. Pues nada, Desi, una vez más nos encontramos en el famosísimo camerino Nyx. Muy nice, muy grande ya, pero ya lo dejaron así. Ya. Ya desde las 5 ya lo dejaron así. Sí, pero ya. Qué padre. Ya está amplio, ya está amplio. Y pues nada, al principio se dijeron algo. Ah, pues sí, que se atacó la yo. Sí, tardé la transmisión. Yo también, pero yo hice mi tarea. Y, ah, que por cierto, este episodio hoy vamos a tener a la feminosa Georgiana Vagina, pero anda colapsada. Pero ¿saben qué? Miren, yo tiene quiero decir algo. Yo siento que nosotras, como un proyecto independiente y que hemos salido a flote y gracias a nuestra casa productora Generación Galáctica, sí me pone un poco triste que ya van varias que hemos invitado y que nos cancelan. La verdad, sí nos da para abajo, pero salimos adelante, madre. Salimos adelante. Nosotras llegamos a este mundo con nuestras cajas de hasta huevo. Hasta la misma chica que conduce este programa se fue. Y lo sabes, estamos desamparadas, amiga. La verdad, madre. Pero bueno, un saludo hasta sus casas a Madison y a Georgiana, que andan de argüenderas por todo el internet. La verdad, pero celebro, nos están dando contenido. Sí, es más, pero siento que, no sé, a ver, tú sabrás más, no lo sé, pero siento que todo está armado. Sí. Sí, siento que en realidad no se odian. Siento que es nada más para darle contenido a los gays. Sí, también para que no se vayan por el partido de nadie. Yo siento que lo están haciendo por dar contenido. Mega. Pues es que aparte pues todo el sí. Mundo como que está agarrando su pelea. O aparte sea, lo de sin atacarse se me hizo como la pelea de Galilea con Shani. Mega. Y Georgiana se levantó. Muy fuerte. Georgiana fue Shani. Mega. Y Madison, que es la que tiene a sin atacarse su nombre. Super. Lo sabes perfectamente. Está a nombre de Madison Barrés, se la compró Don Camerino. Mega. Un beso. Un saludo. Don Camerino, hasta allá hasta Guadalajara, que sabemos que ve este programa. Y pues nada, se empiezan a cantar el precio. Entra en ranking top de mejores peleas transmitidas en televisión. ¿Tú qué? ¿Mega? Ya entra en el top 5. Hay que decirle a esos que hacen videos de drag queens que hagan las mejores
peleas de drag. Ah, yo entro en ese ranking. En cual, con Greta White, un beso hasta Colombia. Ay, qué miedo. Que te peleaste. La pelea. Que le dijiste, ¿cómo? Le, hay una frase cosas. Que... ¿Tú quieres una cámara? Porque nunca has tenido una y se ve que te hace falta. Te juro que yo no sabía lo que decía, madre. Es que traes el demonio dentro. Te juro, no, fuera de mamada, yo te veo en esa película, en ese video, y la mirada te cambia, se sí, te ve diferente. Estabas colapsadísima, estaba ¿verdad? Colapsadísima. Por eso no, ni nos ofendemos, porque sabemos que andan colapsadas. La entonces. Verdad. Sí, es que es normal colapsar. O sea, una colapsa. Y no se da cuenta. Cuando entra el reality, es por eso que yo no las comprendo. Es por eso que la sentida soy yo. Pero tú, por ejemplo, te saliste de calzón quitado. Muy fuerte. Uh-huh. Fueron cosas fuertes, madre. Y entró al quite y Bilín, que le queremos dedicar este programa porque estamos su en su cumpleaños. Estas son las salud. Es por ti, amiga. Para Bilín, reina chilanga del drag. Oye. Oigan, no, que les tenemos noticias. Uh-huh. Vamos a transmitir el último capítulo de Calzón Quitado en The Picnic Nayarit, en nuestra casa, Mr. Ribs. La casa del drag en The Picnic Nayarit, ahí con las reinas locales. Todísimo que ver. Con todos los nayaritas y por ahí vamos a andar paseando. Ay, no, y aparte tienen muy buena vibra, ya las queremos ver. Ay, sí. Aparte en tu lugar, chicas, que vamos a estar las maestras con mi amor Reidy. Yo ya tengo reina coronada ahí en The Picnic. ¡Mega! Uh-huh. Eso, y recuerden que este 23... de abril vamos a estar las maestras en Ciudad de México en la transmisión en el Marra. Entonces, aparte en la fecha, váyanos a ver, vamos a bailar con ustedes, vamos a cantar, vamos a reaccionar en vivo. Entonces, para que no se lo pierdan, juntas otra vez las maestras reaccionando a solo las más. La transmisión con las maestras en mi casa, el Marra. No es mi casa, pero estoy de invitada. Mega, pero ya, madre, es tu casa. Yo inventé el Marra hace 10 años. Qué fuerte, madre. Hoy vienes muy maestra. Eres muy guapa, madre. Gracias. Es que toca una semana venir fea y una semana venir guapa. Hoy tocó guapa. Sí, 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 toca una semana. Entonces, fue mi semana fea. No, te ves espectacular. ¿De qué hablas? Pasando la Francia, disparo. ¿Ya? Oye, pero quiero decirles allá en casita que otra vez está zorra. Me la aplicó, yo hasta me mandé a hacer vestido porque dijimos, ay, sí, color naranja, y vean sus mamadas con que este es sale. Naranja. Eso no es naranja, eso es melocotón. Pero le pega más a naranja. No, hombre, ¿cuándo se ha visto que una melocotón le pegue a una naranja? Ya, mira, lo juro, yo creo bueno. Que sufrió. No, oye, sufrir. Y llega Bies Hum, otra vez trabándose bueno, y trabándose. El éxito estaba muy bonito. Uh-huh. Las botas estaban bien padres, se veía muy guapa. Yo siento que ha de ser súper difícil caminar con esas botas. Y por eso Abby es que es mi favorita, porque se arriesga a lo que otras no se arriesgan. Uh-huh, la verdad. Un besote a Abby. Pero ahora que vaya a Guadalajara le voy a dar una clase de expresión hablada. Uy, les dice que el reto de esta semana va a ser la más pintada. Este reto legendario, la verdad, de la cuarta... ¿Cómo era? ¿La cuarta ola? No. La cuarta transformación. La cuarta transformación, que se sirvieron looks padrísimos en esa... En esa temporada. Yo me acuerdo mucho del de Paper. Ay. El de los... El de los consejos de ancianos. Ajá. Ya no. La 4T fue una gran temporada. Y fue cuando tuvimos a Papiro. A Papiro. Que ya estuvo en este que programa. Que volvió al programa viéndose más guapo que nunca. Que tuvo un argüende con un diseñador. Sí, vi, leí todo y comunicó. Que le robó su chamarra a Papiro. Uh-huh. Entonces, ese diseñador, no sé quién seas, pero si me estás... Que yo sé que sí me estás viendo. Regrésale su chamarra a Papiro. Y lo sabes. Es muy feo quedarse con cosas que te prestan de buena fe. La verdad. Oye. Y que la más pintada, no sé qué. A mí se me hizo un gran reto. ¿Se te hizo? Puesto otro. Me hubiera gustado la más rosa mexicano. Uh-huh. Ha sido de mis retos favoritos de la más drag queen oficial porque les da como esta libertad de no irse a huevo con algo mexicano. Uh-huh. ¿No? Me hubieran hecho la más chola también. Ah, también. Yo pensé que iban, todo el mundo especulaba de la más chola por los pasitos de Lola. Ya me la aprendí. Que Lola caminando en el promo con las rodillas derechísimas, ¿eh? Mega. Un besazo a Dolores Cortés. Oye. Ay, ay, güey. Na, na, na. Estúpidas, critican. Si para criticar yo soy la perra. Lola, la verdad. Yo hoy voy a llegar a pedirla a la empresa. Mega. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Ah, claro. Ah. Y les dice, pero... No hubo mini reto porque ahora tuvieron maxi reto. Maxi reto. Va a ser la más pintada...
pero vamos a jugar a la rocola. Yo no me sabía eso. Es que a mí nadie me contó spoilers, fíjate. Yo ya, no sabía, sabes que sí. No, te lo juro que no. Sí, hasta nadie yo me sabía. Porque saben que soy bien chismosa. Sí, hasta yo sabía que iba a ser. Yo lo estaba viendo con mi mamá ahí en mi casa, tu casa, su casa de todos ustedes. Y estaba girando la rocola con las artistas que Anaí, que Dana Paola, que Belinda. Le digo a mi mamá, va a ser Thalía. Y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, pues es que yo tengo las exclusivas. Todas las feminosas, ya que se les caliente el hocico en la empresa, empiezan a filtrar. Y pues Thalía. Y les pusieron a montar una coreografía y grabar una canción con sus propias voces de Thalía. ¿Tú cuál hubieras grabado? Ay, no sé, yo la de quién le importa. ¿A quién le importa? Uh-huh. Yo hubiera hecho la de Amarillo Azul. Es una muy vieja, no sé si la conozco. Sí, la escuché, es para que hizo Soro, ¿no? Ah, pues sí. Amarillo Azul es de mis favoritos. Ah, o la de Amándote. Mi canción favorita de ella es la de Ups, te lo advertí. Ah, la de Psycho Bitch. Mega, está de mala de Psycho Super Bitch. Super Psycho Bitch. Que ahí fue cuando se quiso hacer muy Dua Lipa. Mega, lo pero logró. No lo logró. Cero lo logró, sí. No, pero un besazo Thalía, porque también. Un besazo te programa. Sí, yo sé que. Que ya las vio y todo. Ya las vio. Ya mandó su. Una disculpa de antemano, Thalía, por lo que tuviste que. No, no es cierto. Y sale Yeyonce. Yeyonce que les puso su coreografía con estos bailarines espectaculares. Que yo tengo un anuncio que hacer. Ayer fue día de taco, de darnos taco a las chicas. De las chicas TV. Uh-huh. Porque los bailarines, muy todo que ver. Yo, cada que veo Altavera en la televisión, me enamoro. Ay, bien guapos todos. Mm. Un besazo en la Yasu también, de los más guapos, y los demás también, a todos. Uh-huh. Y Once también, que nos dieron taco de ojo. Nada más me quiero meter a la más drag queen para el reto de baile, para que me cargue. Ay, a mi Yeyonce también, que es una adorada. Apenas estuve. Fíjate, yo llevé la sala sin atacarte, porque nada más me fui. Llegué y se impregnó de malas vibras el foro. Mega. Plató se impregnó de malísimas vibras. Y corte A, se desgreñan en vivo tu tía y tu tía. Ay, estuvo fuerte la pelea. Y mi Yeyonce no hallaba dónde meter la cara. Así en medio. Uh-huh. Y habían unos bodrios ahí, unos drag queen, kings. Que no sé quiénes son. Son las puertas que abrió Memo Reiri. Haga, yo te culpo directamente a ti, Memo Reiri. No sé quiénes sean, pero ahí estaban. Yo conozco a uno que estuvo en Toma Minerita. Es que sabes que, según yo, el chico este hace coronitas y así. De la que no quiso Turbulence en Monterrey. Uh-huh. De la que dijo, ay, váyanse a hacer su coronita con el Esa Turbulence cada vez se vuelve más conflictiva, Turbulence. ¿Qué te pasa? En las coronitas. Pero un besote también, bebé. Un besote a Turbulence. Un besote a Turbulence. O me la acabo de encontrar en Monterrey. Me saludó muy padrito. Yo pensé que me odiaba. Yo la última vez que la vi fue en el estreno de Drag Race México. Y Amelia y yo llegamos. Ay, hola. Y la burrita sí nos saludó. Y Turbulence nada más nos torció el hocico. Ah. Y dije, ay, qué grosera Turbulence. Pero ya después la vi aquí en la carrera drag. Y muy amena, la saludé. Sí, yo beso, creo que ya cambió. Es ajá. Que no, ahorita la viste, es que sí las haces y sí, te hacen cara y todo. Uh-huh. Uh-huh. Pero ella no, eres humilde. Chica. Es que cuando te llega el triunfo a tu vida, les está mintiendo la que diga que no se le sube tantito. La verdad, sí. No, la verdad. Tienes derecho. Ajá, pues derecho. Y Turbulence le chingó mucho porque Turbulence tiene toda la vida y qué bueno que ya le llegó su triunfo. Tenía derecho a darte su taco. Yo soy imitadora oficial de la burrita. A ver. Mira. Lo último, muy a mi nivel. Sí eres. Me hubiera llevado a mí a San Luis cuando ella no fue. Yo no lo hacía hacer como Turbulence, pero soy transformista de Turbulence. Mega. Hoy vengo de Turbulence Drag Queen. Somos zamponas. Mega, somos. Mira, yo vengo a Ampona. Mega. Por las zamponas. Bueno, del bailable, pues así. Yo me acuerdo que a Sirena le costó mucho trabajo su maroma. Sí. Y Sirena, que es tan atlética, imagínate que le queda una. La verdad, no, es que esas vueltas son fuertes. Uh-huh. Esas vueltas son fuertes, pero sí. No, que aparte la Sirena causó controversia porque traía chicles la chica. Uh-huh. Sabes sí. Que te amo, Sirena. Sirena vende chicles. Mega. ¿Verdad? Desde la otra vez en su confesionario, en su chorcito. Uh-huh. Ya se veía. Se veía venir. Pero esta vez se vio más. Sirena. Tengo que ver. Ay, mi mamá Georgie traía mi camisa. De mucho ojo con ella. Mega. Y traía una licra rota. Mega, tengo que ver. Pues siento que pues mi Velvetín devoró. Devoró porque ella está acostumbrada a hacer jaripeo. Su coreografía del jaripeo y del así. ¿Cómo dijo que se llamaba? Es que sí, la de fuck you. Así, en puro jaripeo. Uh-huh.
¿Quién más devoró? Pues Rudy Reyes, como lo hizo, no me acuerdo. Ay, luego que se encueró para cantar. Ah, bueno, ya vamos a pasar al estudio de grabación. El baile casi no me importa, la verdad, porque esto lo vemos en... Pero sí es difícil. Mega. Aprendérselo y luego la tuvieron un día. Y aparte, tú más que nadie lo sabes porque tú pasaste de ser mueble y ahora... si la ver, mueble simplemente, que ya con rueditas. Si, no, pero ahora sí haces marometas y así, sí, por ejemplo. Ay, miren, tenemos un invitado. Ya tiene nombre, chicas. Tenemos un invitado, mi querido Ovidio. Súbete, maná. Ya, como la rata ya se fue. Como hoy no vino Joaquín. Ahora ya tenemos. Viene tarde, viene tarde. Ahorita llega Joaquín. Pero aquí ya, tenemos a Ovidio, el nuevo floor manager de los estudios Churubusco. Buena, Joaquín. Lo voy a hacer así. Yo va a hablar nuestro nuevo amigo. Ovidio. Bueno. Es cierto, ya llegó la rata también. Joaquín ya está aquí y está dispuesto a pelear su lugar en los estudios Churubusco. Tú lo que quieres es una cámara porque nunca has tenido una en tu vida. Tú me saboteaste. No te hagas... Oigan, llegamos al estudio de grabación y primero tu madre Georgie, nuestra invitada de hoy que no vino. Cantaba horrible Georgie. Pero se veía que lo sentía. Lo disfrutaba. Lo sentía. Como que sí le gusta Thalía, siento. Uh-huh. Y aparte, ya en la versión final se escuchaba padre. Vemos. Ya te vengo a echar porras, madre. Viste, loba. Pero está bien, o sea, porque, o sea, uno los juzga acorde a la especie de artistas que son. Por ejemplo, si Velvety no hubiera sonado mal, si le hubiera dicho qué poca madre tienes, tú eres cantante, a eso no, te yo dedicas. Que ahí estaba la mamá de las artistas. Mira, cantas bien. Y que le está diciendo, y cantas bien. Es que hay la teoría en la Deep Web que producción dejó pasar a la mamá de los artistas. Mega, yo sí lo creo. Ay, güey, ya brinca y todo. ¿Ya brinca? Probata. Ya le ganó Joaquín. Le enseñó Yeyonte. Le enseñó Yeyonte a Ovidio. Mira, también God. Joaquín puede, mira. Mi primer enfrentamiento con la rata. Amelia, no es que Amelia estaba peleada con él. No, Amelia está peleada, por eso Amelia decidió darse un descanso de la vida pública. Oye. Ay, pobrecita. ¿Quién más cantó horrible? Ciber, qué feo cantas. Qué bueno que eres muy talentosa en lo que haces. Pero siento verdad. Que no, o sea, ni siquiera lo intentó. No, o sea, hasta nada más la hace así porque tiene su voz así. Pero pues ya grabó su canción y todo. Pero pues es que no es lo mismo. Bueno, igual no la grabaron, ¿verdad? Porque las canciones de travesti rara vez es cantada. Normalmente nada más hablamos y nos hacemos las chistosas. Ay, yo sí canto. A ver. Así venimos a educar. ¿Qué? ¡No! ¡Ay, güey! Yo sí canto. Y ese vibrato ni Dolores Cortés lo tiene, amiguitín. Yo soy la perra, ubícate. Bueno, Ziffer canta horrible, Georgiana canta horrible. Guajardo canta sorpresivamente muy bien. ¿Crees? Uh-huh. Ah, en la vida. Ah, en la vida. Ajá, porque en ese que se hizo la rockera no siento que no tanto. Es que, bueno, ya me voy a quitar las máscaras. Sencillamente, quien haya hecho el autotune de esas canciones hace un muy mal trabajo. Bruno, bueno, también lo hicieron en un día. Sí. Pero se pasó. Todas sonaban espantosas. Hasta Velvetín, que cantó precioso en el estudio, sonaba mal. Rudy. Pues Rudy. Pues Irene le echó ganas porque hizo una imitación. Mega. Y ya se escuchaba como un poquito más parecido. O ¿quieres que Sirena te dé taco? Y también. Por eso la estás defendiendo. Bueno, el punto es que ninguna canta más que Velvetín, pero se aprecia el esfuerzo porque lo están haciendo por nosotros, su público. Mega. Nos vamos a la pasarela y entra en su regreso triunfal nuestro Fab. Bueno, junto con Vanessa, obviamente. Papi Ron. Tu conductora fue Maca, ¿no? Mega icónica. Ah, icónica. Ella era muy amiga mía, pero ya de la nada me dejó de hablar. Pinche Maca. Conveniencia nada más porque te defendía en calzón quitado. Pero vayan y díganle a Maca que me voy a acordar cuando salga su episodio. Pero bueno, Papirro llega guapísimo, más guapo que nunca, más mamado que nunca. Mega. Con pantaloncito de cuero, chamarra. La chamarra estaba todo que ver. Todo que ver. Dio moda, dio mucha moda. Dio mucha moda. Es la moda que no hemos visto.
Recibió mucho amor. Ayer lo vi que estaba repitiendo todo. Los memes y así de que qué padre. Y aparte, después de la más drag queen, se hizo como súper famosísimo. Mira, yo lo veo ya, cuando sale Noi. Ya conduce Noi, ya, o sea, varias cosas. La verdad nos da mucho gusto. Es el único conductor de la más drag que se ha dignado a venir a los estudios Churubusco. La verdad. Oye, Papi Roya nos dice hola. Es un gusto estar de regreso. Nos presenta a Dolores Cortés, que iba en chola. En chola. Con Virgencita de Guadalupe. 4T. Muchísimo. Es que, ajá, yo siento que como que sí estudió. Uh-huh. O sea, no estudió lo que era el drag, pero estudió la moda. El programa. La moda. Sí, porque a todas les dice feminosas y así. Feminosas. Y Luis Torres, que causó también mucha controversia. Pero se veía padre. Es que es un padre. Pero ha causado mucha controversia. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, muy de acuerdo. En otras no tanto, pero ahorita lo vamos a platicar. Y pues nada, nos presentan a tú. Y tú saludas y das la bienvenida. Y tú saludas y le haces nada más así. ¡Ya! ¡Y lo sabes! Tú y tú. Y comenzamos con el show de Georgiana. Se veía diosa. La verdad, el look estaba idéntico al de Talia. Ahí sí, lo voy a decir porque le han jalado mucho las greñas. El atuendo estaba... Y hasta el cabello. Todo que... Y el cabello también. Mucho pintado. Ustedes, porque son jotitas de 16 años que no saben, pero ese look es literalmente una copia... literal del look que traía Thalía en ese entonces. Cantó la canción de Love, que es una canción muy cachonda de Thalía. Bueno, cantó. Estoy usando el término cantar muy a la ligera. Me gustó mucho el número, muy creativo. Muy creativo. De cómo se movía, y la pasaba y así. Y se veía muy guapa. Y se le veía un cuerpazo, traía cuerpo. Sí. Cuerpo B. Eva Blunt. Ah, ¿se lo hizo Eva? Ay, un beso a Eva Blunt. Se veía muy bien, la verdad. Y no todas nos sabemos poner el cuerpo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ponerme el cuerpo. Yo a las chicas les recomiendo usar cuerpo. Se ve una más... con sus dimensiones más proporcionadas. Y me gustó que... Yo sí luego le digo a las chicas. ¿Qué les... cuerpo, porque yo luego soy jueza. Eres jueza de yo hierro. Soy jueza de hierro, yo les digo así. Porque tú ya eres reina coronada. Mega, yo les digo así, mamita, ponte así una esponjita, algo. O si te lo vas a poner, póntelo bien, así. Que tú fuiste muy criticada, madre, por eso. Fui. Bueno, es que a mí me critican por todo, pero es que sabes una cosa. Luego hay noches en las cunas de la tarde y se va así. No, pero es lo que yo, o sea, por ejemplo, aunque me critiquen feo o de mala manera, yo por eso no chillo en redes sociales. Así de, ay, me están criticando mi autoestima, mi salud mental. No, uno agarra de la crítica lo que les sirve y lo demás lo deja ir. Entonces, a los que me critican, a los que nos critican, muchas gracias. Aquí seguiremos. Lo tomamos. Lo tomamos. Ya si lo aplicamos o no, va a ser otra cosa. Pero ya lo sabemos. Allá en casita, ay, te leemos. Así de, te envidia alimenta mi eco. Ay, la verdad. Georgie, me gustó que integró a las canciones de Thalía algunas de sus palabras. Y sí, no, y aparte como que siento que, o sea, soltó el personaje. Y sí, como que quiso dar... Thalía. Porque hubo unas que no dieron nada de Thalía. Se veía guapa, se veía que... Sí, me gustó. Sobre todo el look. O sea, porque pues bueno, Georgie... lo da todo en el escenario, pero no es propiamente una performer. Sí, pero aparte yo nunca me imaginé verla así. No, a mí sí me gustó. O sea, fue muy guapa. Estuvo bien el performance y pues bueno. Tenemos a Guajardo interpretando una canción que le gusta mucho a Luna Lanzmann de la casa de enfrente. Un besote a Luna Lanzmann. Hasta la casa de enfrente. Oye. La casa de enfrente. Yo decía, pues ahora ¿en dónde trabaja? No, pues ajá. Ya tiene nuevo trabajo. Ya tiene nueva nuevo empresa, geek. Nueva empresa. Oye. GPI, que nos invite un hueso, regálanos. Ay, sí, Luna. Te anunciamos. Oye. Sí, había siempre. No, me, sí, a mí sí, siempre sí. Me preguntan, ¿dónde compro una peluca? Yo con la Luna. A mí literalmente me dijo, invítenme a Calzón y llego con peluca. Ah, ven, Luna. Entonces te vamos a agendar. No, pero yo siempre te ando recomendando. Compren el modelo de CEOs de Luna Lanzmann. ¿Es este? Eres la única que tiene... Y yo le he comprado varias a la Luna Lanzmann. Y no es para ponerle ¿es este París. Color? Estas son tres. Mira, el gato se va a llevar el episodio, ¿eh? Desde ya. Mira. Estoy segura que se va a llevar el episodio tu hijo. Estas son tres del modelo. Tres gatas rubias, mía. Tres gatas rubias. Oye, Guajardo cantó Reencarnación, que es una canción fabulosa. Pero, ajá, yo me quedé esperando un guiño de Thalía. ¿Qué traía puesto?
Un iba de negro, rockero, ¿no? Trae un look muy rockero. Tú dices que te dio más Alejandra Guzmán. Me dio más Alejandra Guzmán. Y, por la voz. Y es que, ajá, y así no era su voz en estudio. O sea, ahí fue el ingeniero de audio, no sé quién, digo, cómo se diga, pero la verdad es que qué mal trabajo hiciste, amigo. Como dice Dolores Cortés, retírate de la carrera y dedícate a otra cosa. No, no es cierto. O sea, sí entiendo que tenía a lo mejor poco tiempo, pero les dejó de la chingada la voz a casi todos. Pero bueno, Guajardo dijo, no me voy a esforzar, no tengo nada que perder, yo ya estoy fuera de la competencia. La verdad. Sí, yo todo el tiempo la vi. Simplemente, ese... así de simple. Oye, así de simple. Sí, Guajardo, un besazo. Luego continuamos con nuestra querida feminosa. Dejó este cable que te vas a electrocutar. Luego siguió la original, única chica de la moda, Soronasti. Soronasti, que traía esa peluca de coletas. Se vea guapita. O sea, es que solo es guapa. Sí, se vea guapa y, o sea... O sea, yo venía dispuesta a atacarla. Yo sí la voy a atacar ahorita a ella y a todas las que hemos dicho. Es mi madre máxima y lo sabes que eres madre máxima y te amo. ¿También es tu madre? Como en general, como madre, dices así, madre máxima. Es madre. Es madre. Solo es madre primera generación, es madre máxima y la amo. O sea, mira, por un lado la puedo entender porque, digo, fue a defender su drag. Uh-huh. Fue porque, o sea, me dio cero talia. Uh-huh. Me dio su luxito de entrada. Mega. Ey, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasó? Soronasti, Guajardo, Georgiana, todas tuvieron muy pro. Bueno, Georgiana menos. Pero Guajardo y Soro no dieron una con el lip sync. O sea, y sobre todo Soronasti se volteaba, se tapaba. O sea, trucos viejos que todas hacemos cuando nos damos la canción. Pero, híjole, sí me llamó mucho la atención. ¡Ah! ¡Ay, madre! ¿Y por qué me faltas el respeto? Entonces, Soronasti guapa. Sí, el look estaba padre. O sea, sí, la carga de referencia. Yo por eso quisiera ser flaquita para que los bailarines me cargaran así de fácil. Y aparte sí flotaba bien bonito. Uh-huh. Flotaba bien bonito en el aire la Soro. Se veía muy guapa. Un besazo a Soronasti. Y continuamos con Cifer. Cifer, que a ella sí le hicieron un gran paro con la voz en la producción. O sea, sonaba horrible, pero sonaba peor su voz sin filtros, la verdad. O sea, con todo respeto para que ni me digan que estoy arremetiendo. Sí, ya el resultado final salió bien. Pero, y como te digo, es irrelevante porque sabemos que ella no es cantante. Entonces, pues, de eso no va su drag. Yo le califiqué. La vi como con hueva, no la vi como con hueva. Yo la vi como que a lo mejor no le gusta Thalía, o a lo mejor. Sí, como de. O a lo mejor estaba más preocupada por su pasarela, que sí. Es algo que más. Que era más de su gusto que Thalía. No sé, a lo mejor en Chile no es famosa Thalía. Como que siento que le cuesta mucho trabajo esa onda de coreografía, de interpretación. No, pues, ella es más como una perra. Yo siento que es más como una artista. Porque en su show lo da todo. Sí, pues yo creo que ya fue un tema ahí de que yo estaba muy cansada o algo, ¿no? Yo siento que se estaba guardando para la pasarela. Uh-huh. Dijo Thalía Hu. entonces, pues sí, Fer, bien. O sea, de repente sentí medio accidentada sus vueltas, Pero pues nada del otro mundo. O sea, cumplió con el reto como la madre del drag mexicano que es. ¡Mega! Y futura directora de la academia, Cifer, para... señoritas que quieren hacer drag. Mega. Que ya están pidiendo mucho en el internet que nos inscribamos. Uy, jamás nos va a dar un taco. Ay, danos un taco, Cifer. Ay, danos beca. Danos taco, Cifer. Pero bueno, Cifer, muy. Aplausos por esfuerzo. Y continuamos con Velveting, que para mí fue la mejor Thalía de todas. El look muy mono, de ositos, pero mexicano, amor a la mexicana. Como una confusión de Thalía y Velveting. Mega. O sea, se me dio la conjunción. Llevó el personaje a su personaje. Cantó padrísimo. Se nota que tienen dominados esos movimientos. ¿Está bien piernona la Velveteen? Yo no sabía que estaba viendo ahí que estaba provocando pasiones con los hombres por la piernota. Y desde que, bueno, la vez pasada que estuvo aquí con nosotros en la calzón quitado, sí la entendíamos. Estábamos muy, muy entretenidas. Entretenidas y nos estaba platicando que es una persona muy... sexosa. Entonces, yo siento que por eso entrena mucha pierna Velveteen. Uh-huh. Porque le gusta que sus hombres tengan la unos aretotes cabe. Bien macizos. Velveteen, es que no le puedo criticar nada. O sea, para mí fue la más Thalía. Bailó bien, cantó padre. Vaya, ¿qué le critico? Siento que era su reto. Siento que era su reto y siento que se lo debía a ella misma.
brillar del modo en el que brilló anoche. La verdad, Velvetín, eres una estrella. Conmovió a todos los fans, los conmovió. Nos conmovió, yo estaba llorando. Yo derramé una lágrima cuando cantó Velvetín. Mega. Que la trataron muy mal los nuestros fans. Ah, ya sé. Son malos, muchachos, nada les parece. Nada les gusta. Hasta parece que les cobramos por ver el video. Exigen más que si les cobráramos, pinches perros. Pero bueno, aún así los queremos. Velvetín, un aplauso. Nosotras estuvimos muy contentas de tenerte aquí. Ojalá vuelvas pronto. Ojalá vuelvas y prometemos poner subtítulos para las que no te entiendan. Porque ya comentó así de que yo siempre he tenido problemas con la adicción, no sé qué. Sí se le entendía. Ajá. Es que la gente es payasa. La gente es payasa. Pero nuestra amiga, Miss Ebony, salud por Velvetín. Miss Ebony dice que ella también ha luchado con eso aquí en México. Un besote a Miss Ebony tipo 11. Te amamos, amiga. La verdadera, Mega. Te extrañamos, Miss Ebony. Oye, búscame un trabajo. Deberíamos pedirle hueso en el Espartaco. Mega. Oye, entonces acaba Velvetín y continuamos con Mermaid of the Sea. Sorprendió. Unos grandes huevos tiene Mermaid. ¿Qué? Pues de todas las machincuepas que tuvo que aventar. Mega. Yo no me refiero a sus testículos, bebé. Aquí no vamos a hablar de los testículos de Mermaid. Tuvo mucho valor, tío. Muchos huevos, unos huevotes de sí. ¡Mada! Interpretó a mucha honra. María, la del barrio, soy claro. Y después le doy gracias a la vida que me dio súper talía, Sí. En ese fragmento, el segundo, me dio súper talía. La peluca bien, el atuendo bien. A mí me encanta cómo se hace el cuerpo sirena. Y al final de... No, pero es su cuerpo. O sea, nada más se pone cadera. Por eso, me gusta mucho cómo las moldea, pues. Uh-huh. Sí, porque las nalgotas que tiene, yo las he visto en vivo. Tiene un cabuz espectacular de sí. Tú así, tú le haces así. ¡Mada! Pero, o sea, lo que me refiero es que se encorseta, se pone caderita. Sí, se le hace un cuerpecito así. Y hace que su cuerpo de varón no se note. Uh-huh. Sí, a mí me sorprende mucho eso, Yo ocupo esa ayuda, amigo. Pídele tips, madre. Estoy bien. Sí, le quiero pedir tips, ¿sabes para qué? Para maquillarme como Britney Spears. Yo he visto, ¿sabes qué? Que se hacen como así blanquito en esto de aquí. Uh-huh. Y ya como que se rellenan así. Es que yo también soy transformista. ¿Sí eres? Yo de Trixie Mattel. De Fanilu. De Fanilu, de Trixie Mattel. Ya quiero empezar mi era transformista. Deberíamos. Sí, mega. Entonces, sirena, no finjas. Te estoy haciendo un llamado para que me enseñes a ser transformista como tú. Sigue Rudy Reyes, que hizo un performance, un halftime show del Super Bowl. Mega. Me dio muchas cosas. Fíjate que ella bailó espectacular. Sí. Su peluca estaba hermosa. No sé quién se la haya peinado, pero esa peluca, la verdad. Me dio show. Dio show. Dio no show tanto Thalía. Sí, yo siento que me dio show de Rudy Reyes. Ajá, pero fue un buen show. O sea, a ese show, ¿cómo le se dices quitó que no? Y tras todo, todo. Es que es bien perdida. Aparte, es bien divertida. Sí. La pena es que estuve en Monterrey, igual estuve ahí con ella y es bien divertido. Pero vea, ahorita voy a tocar otra vez el tema de Rudy Reyes porque hay gente que está muy atacada por sus modos. Ay, no. De contestar y así, pero ahorita yo les explico. ¿Quiénes son para juzgar, amigo? Es que la gente no sabe, es muy fresa. En mis tiempos éramos criadas por lobas, amiguitsi. O sea, no había tanto sentimentalismo, no había tanta sensibilidad. Digo, o sea, yo obviamente entiendo que son otros tiempos y me he adecuado a ellos, pero sí entiendo por qué Rudy contesta como contesta. O sea, así se estilaba antes. No, y aparte siento que no lo hace como en mal plan, ¿no? Ah, por eso, o sea, es como en Kiki, o sea, así se convive, pues. Como lo que dice así de que le dijo así, ¿qué es? Pues lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. No fue como que no le interesara su opinión o su crítica, sino pues es un chascarrillo y ya. Se lo están tomando demasiado en serio. Amo que se agarró así y que ella pensó que le estaba haciendo así. Que le estaba diciendo, espérame tantito, ahorita te atiendo. Yo en mi momento más esquizofrénico. Yo en camerín. A mi witsi, es que luego oigo voces en mi cabeza. Oye, Madison Barrey, que iba pues en su maquillaje de Thalía, primero con el pelucón de María Mercedes. La peluca estaba bien bonita, la verdad. Se la quiero copiar, pero en rubia. De María Mercedes, sí, yo creo que son dos pelucas. Eso sí, tenía muchísimo pelo.
En María Mercedes, con el vestido rojo icónico. Se ve increíble el vestido. Ah, yo vi esa novela de chiquita. Estaba icónica esa novela. Yo vi todas. Yo también vi todas. Creo que la única que no vi completa fue Marimar. Yo creo que María Mercedes era mi favorita. Yo también. La primera que vi fue Marimar. Me conmovió, obvio, yo me creía Sirenita. Porque ves que sale de Sirenita. Uh-huh. ¿Cuál era la de Soraya Montenegro? Mariela del Barrio. Y después se cambió. Para interpretar, ¿cuál era? La de... Pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué? Pues bueno, me parece de las canciones más... también no. Dijo, me escuchan, me oyen. Ay, ese estuvo icónico. Mega. Sí, ese estuvo súper icónico. Me escuchan. Pero la de no me acuerdo no me gustó, la verdad. Fíjate que es mi canción favorita de Talía. Yo cuando trabajaba en Mac, o sea, salía de trabajar con mi compañero y decía, pues vamos a tomarnos una cerveza. Y ya nos íbamos a tomar cerveza. Y yo le decía, hasta que no pongan la de si no me acuerdo, no pasó, no nos vamos. Pero es que estuvo muy de moda, entonces seguro sí. Siempre la ponía. No, la ponía ya hasta la 1 de la mañana. Qué fuerte. Siempre, aprovechaba. Siempre ha sido vaguita. Oye, pues bien, o sea, es su mero mole, la verdad es que lo hizo muy bien, se parecía muchísimo, sí. O sea, no sé qué tanto tenga hecho Madison del rostro, pero siento que sí llegó y dijo así. Y... Sí, se ve igualita, una vez grabamos unas cosas para lo de Psycho Bitch y fue ella de Talía y se veía así igualita. Una activación, di. Uh-huh. Pues bueno, acabamos con esto de la más Talía. Que mira, o sea, yo quiero dejar algo en claro, yo en esta vida he aprendido muchas cosas. Lo hiciste. Y creo que si tienes un problema con alguien, es arreglarlo con ellos. O sea, no voy a tomar partido por nadie, ni por Yoyana, ni por Maíz, porque pues, a las duras quiero mucho. Pero una vez, haz de cuenta que Amelia se peleó con Memo Reilly. Y yo le dejé de hablar a Memo Reilly. Porque dije, obvio, Amelia es mi amiga. Pero... Quedaste como estúpida. Ajá, quedé como estúpida porque pues, yo no tenía ningún problema. Sí, claro. Es lo mismo que me pasó a mí cuando tú te peleaste con Amelia. Pero yo fui sabia. Yo seguí hablándole a las dos. ¡Mata! Y seguí tratándolas a las dos con la misma indiferencia de siempre. No es cierto. Igual, yo quiero mucho a Madison y a Georgiana. A las dos las queremos mucho. Espero que puedan resolver sus asuntos inconclusos, pero háganlo en privado, sin cámaras. Creo que ustedes van a trabajar juntas por muchos, muchos, muchos años más por delante, primeramente Dior. Entonces, pues arréglense. Qué hueva estar peleadas, uh-huh. La verdad. Sí, aparte... Pues sí, así de que vas a un camerino, pues estás a gusto con todas y así. Porque luego sí es incómodo estar en un camerino que estén peleando y así. Entonces las queremos invitar a nosotros los estudios Churubusco. Somos chicas de backstage, madre. Somos. Nos encanta el backstage. Es nuestra pasión el backstage. Venga. Las queremos invitar a calzón quitado a las dos para que vengan y arreglen sus diferencias. Venga, y ya que las dos nos han dejado plantadas. Hija. Y hacemos una terapia grupal y todo. Mega, traemos a un psicólogo. Mega, Memo Reilly. Es que para ustedes que no saben, en casita Memo Reilly estudió psicología. Mega. Está estudiando administración y fue policía de la ciudad. Un hombre de valor. Es un hombre de valor, fíjate. Sí, por eso ha abierto muchas puertas. Ya llegamos a la pasarela y comenzamos con Velvetín, que... Ay, espectacular. La pintura era con plumas, alas, dorados. Sí, es lo que yo hubiera hecho. Aprovechar como una pintura ahí que viera padre y hacerme una foto. Con elementos padres, sencillos, pero espectaculares. Creo que fue lo que hizo Velvetín. Pelala, hacía mucha pluma. Siento que estaba pesado el atuendo. Sí, se veía y pesado. Estorboso. Y aparte se veía con mucha textura. Se veían bonitas las hojitas. Así que pues eran como plumas, tenía como así corrugado. Tenía muchas cosas padres. La verdad es que muchos jóvenes allá en casita han dicho, debió haber regresado Velvetín y yo tengo que estar de acuerdo. La verdad, sí debió. Pero pues con la estrella rosa no regresó. No. Tenía que ganar una estrella dorada. Es que hay muchas, así como muchas. Es que como que diario inventan dos reglas nuevas. O sea, por ejemplo, ahora fue, ganó la estrella dorada tal, pero vamos a dar otra estrella dorada a tal, porque el resto de la más Talía, pero vamos a dar estrella de la casi más y estrella. Ya después van a decir, ay, vamos a darle estrella a Yeyonce, mega de mejor coreógrafa, estrellita, estrella dorada a Venenito. Y se Venenito se robó el papel en otra pasarela, se robó el papel. Sí, supe. Uh-huh. Y aparte se ve. Ay, mira, y dicen que si usted roba el papel, Venenito, ya. Mega.
es Venenito puede ser bendición o maldición en el escenario. Entonces, cuidado a las que suban a Venenito. Ojo. Porque Venenito. Rápido. Venenito, te tenemos en la mira, Venenito. No, necesito un besoto. Ay, un beso a Adrián Zucchi, que lo queremos mucho. Bebé. Yo me lo encontré en Superdientes. Ay, mega, yo lo quiero mucho. Sí, es un adorado, la verdad. Velvetín, 10 de 10, para mí debió haber regresado, mega. Debió haber ganado y solamente debió haber habido una estrella dorada. Línchenme si quieren, saben que me vale 3 hectáreas de... Para mí debió haber regresado. Madre, Velvetín. ¿Vas ganando? ¡Ya! Yeah. Me estoy peleando sola y voy perdiendo. Oye, continuamos la pasarela con Guajardo. Medio drag, fíjate que esta vez me dio mucho drag. Drag king. No, me dio, ¿sabes qué? Me dio carro alegórico. Mega. Pero ¿sabes qué cosa? Que cuando usen esas cosas se aseguren de que vaya bien firme. Ya. Porque luego se va de lado, se menea y se empieza a ver como medio Messi. Que según yo lo entendí como un ataúd, que era el ataúd de Guajardo mujer y por eso iba como más masculina Guajardo, como en la pintura este personaje que traía como el maquillaje medio batido y así, pero me desconcentró, o sea, fue un buen intento, pero me desconcentró como esta onda de la espaldera y así. Ya, sí estuvo fuerte, pero al principio lo disimuló, ya después no. Le valió. Ajá, ya después como que se, o sea, yo pensé como que era parte del performance. Ajá, yo cuando también, se estaba moviendo como que ella también se estaba moviendo. Pero ya después me di cuenta que no. Pero Guajardo dijo, no tengo nada que perder y yo ya estoy fuera de la competencia. El no ya lo tengo, dijo. Digo, ya. Entonces, pues en efecto, mi Guajardo, pues ahí andaba. Pero te amamos, patrona. Mi patrona, la verdad, patrona. Que tiene muchos, fíjate que ella tiene muchos pensamientos de vida. Me da muchos consejos de vida también. Sí, es mujer sabia. Mm-hmm. Ahí donde la ves de desmadrosa y así, es mujer sabia. Uh-huh. Pues ella puso el orden con todo eso. Sí, pues es que ella está grande también. Yo empecé junto a Guajardo. No. Empezamos juntas, nada más que ella... Ya llevas 10, ¿no? 10, 11. 10. Qué fuerte, madre. Ella empezó en provincia, yo empecé aquí en la ciudad. Mm. Pero bueno, un saludo a Guajardo y continuamos con Georgiana, que fue de Catrina. Ay, qué Catrina tan chiquita. Ese sombrero debió haber estado más grande, siento. Me falta una pluma. ¿Sí traía pluma? Traía flores. Ya fíjate que siempre que te ponen a vestir las calaveritas. Las calaveritas, yo siempre quise hacer una Catrina. Ah, y hay que hacer concurso ahora en octubre. Ajá, noviembre. Pero a mí me gustaban esas de las de paperas. Uh-huh, por eso, de vestir de esas. Y yo me compraba así las plumotas. De pollo. Así. No, las de avestruz. De avestruz. Ah, sí, comprabas de avestruz. Compraba mi pluma. Nunca gané. Desde siempre fuiste fan de la pluma de avestruz. Y así vestía mis calaveras muy perras. Ajá, o sea, fantasía. Yo sí entiendo lo que quiso hacer Georgie, pero como que no me terminó de convencer. Me deberían hacer un reto de eso, dando ideas de vestir tu calaverita. Por eso es lo que te estoy diciendo. Traía un velo muy padre que era el rostro de la Catrina y abajo tenía su maquillaje de Catrina. A mí me dio mucho performance. ¿Por qué? Pues hizo la de las palomitas, así. Dio lo que se busca, nada más de haga un show. Un show completo. Más allá de una pasarela. Porque es espectacular, Adi. ¡Mega! Pues a mí no me gustó el atuendo, la verdad. Pero ajá, o sea, como que cada vez la veo más segura de ella misma en el escenario. Eso se agradece. Es que ella es muy segura. Y allá en casita, yo, para mi opinión profesional, porque sí lo soy, aunque les pese, me estoy peleando otra vez toda la vida. Para mí, si tienes seguridad en ti misma, aunque no seas tan talentosa, ya las llevas de ganar. Mega. ¿No? Saberte vender, y Georgiana, si algo tienes, que se sabe vender. Entonces, bien por ella, pero sí, esa Catrina me... Muy pelona, siento. Muy más grande. Ajá. Siento que estuvo muy pelona. El sombrero siento que estuvo muy chiquitito. Pero bueno, Georgiana, el Ubiá no existe. Pero pues como quiera ganó. Que iba a ser una Catrina. ¿Qué? Yo iba a ser una Catrina. ¿Cuándo? En el reto de la Más del Toro. Porque no ves que hay una película que... Sí, que sale el desfile. Ajá. Uh-huh. Yo iba a ser una Catrina, pero me dijeron, no, mamacita, es Día de Muertos. Sí. Te dijeron, no, mi amén. No, mi amén. Que ya por eso hice la Sofía. Ese bodrio. Me lo voy a poner. El bodrio está muy bonito, la verdad. Avies MX. Pero pues no. También la cabecita está mona. Está mono. Ya la tiré. Me lo hubieras regalado. Pero ya me la pinto paper y todo. Ay, qué fuerte, mira. Sí tiene corazón la paper. Ya somos hermanísimas. Mega. Yo la quiero mucho. Yo también. Sentí bien feo cuando no la dejaron abordar. No. Lloró.
Paper, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, pero a Velvet Teen sí la dejaron a ¿tú te has ido en drag? Me he travestido adentro. Ah, bueno, pero es que eso ya es otra cosa. Mm. Sí, o sea, pero no, no me he ido así. Yo tampoco. Y no lo pienso intentar, la verdad. Entonces, si me ido es en camión. Ah, sí, en camión no te pueden decir nada. En camión sí, pero en, pero igual luego me da miedito. Sí, es que luego, ya ves que hacen retenes y así. Ajá, y van a decir, ¿esta qué? Uh-huh. Este payasito. La verdad. Oye, siguió Soronasti. Soromiau. Soromiau. Love you, Soromiau. ¿Qué hizo Soromiau? Traía un chongo, traía una bata. Ah, se pintó de gris. Se pintó guantes. ya. Que le chulearon mucho su maquillaje y le dijeron, ay, no te hubieras tocado la cara. Y que su peluca estaba como un poco sin estructura, lo cual estoy muy de acuerdo. Pero me gustó, o sea, la Soro es como súper extra, súper intensa, sí, en la nos pasarela. Dio, nos dio modísima. Mega. Esa silueta yo nunca la había visto. Yo tampoco. Fíjate nos que sí me gustó la innovó. Silueta. Innovó. Y se veía padre así como todo así. Que nos cuente quién se lo hizo. Es que luego me da como... Como no sé, que a unas les critican lo que otras tienen. ¿O no? Es que ajá. Porque decía la Lola Cortés, es que quiero más acá. Y la Soro lo tenía y así. No le decía eso. Es que sí. Ajá. Es que Lola, sus críticas son muy incoherentes. A mí es por eso que me molesta sus escarnios que avienta. Porque, por ejemplo, te tienen a ti y a mí. Y Lola, a ti te dices, odio, te odio porque te pusiste una peluca rubia. Y a mí me dice, ay, se te ve preciosa tu peluca rubia. Sí, sí, es muy así. Así es, ajá, así es. Entonces, pues que se ponga, que ponga de acuerdo sus pensamientos con su mente. Pero en este episodio, fíjate que la sentí más relax. Sí, ya. Más animada. Le dio un hueso a Velvet. Como que ya le bajó de yemas a su omelette. Con Velvet. Uh-huh. Digo, ya la destrocé. Dijo, la rompí. Le voy a dar un hueso. Lo logré. Al fin la rompí y entonces la aventó. Ya, van varios huesos. Ya le di un reconocimiento y ahora le dio hueso honorario. Uh-huh. Pero le hubiera dado el hueso bien para que regresara. Pero bueno, le hubiera no existe. ¿Qué tal se la gana en el próximo episodio? Ojalá, ya que te llegue a la final así de... ¿Ah, sí? Fresca. Vámonos. Pero bueno, Soronasti y Novo. Innovó. Dio moda, pero quedó. Uh-huh. Quedó por culpa de las perras del mal. Que ya se declararon la guerra las perras del mal y las gatitas del bien y Cifer. Mega. Es que Cifer no es conflictiva, ella está concentrada en el premio. Uh-huh. Como debe de ser. Oye, ¿quién sigue? Madison Bashay. ¿Qué nos sirvió? ¿Qué nos sirvió Madison Bashay? Ah, se tropezó. No, nos sirvió. Que iba así de puntita. Pero sí, sirvió en personaje todo el tiempo. Sí, claro. Yo colapsado. Yo me tropezaba y yo ya me ponía, me iba. No, hay que seguir y hay que fingir que no sucedió nada. Ese es clave en un escenario porque no falta que te caes, no falta que un bailarín te pega. Algo, ustedes finjan allá en casita que no pasó nada, aunque se den cuenta la gente y así. Lo que cuenta es que ustedes estén concentradas en lo que están haciendo. Y ella siguió hasta el final. Estaba muy bonito como el marco que traía en sus manos, enmarcando su cara, eso estaba bonito. El vestido estaba efectivo, pero si lo veías bien a detalle estaba muy sencillito. Uh-huh. Pero lo dio todo. Pues sí, es que lo vendió. Es una gran profesional. O sea, cumplió. Muy cumplió. Yo digo que cumplidora. Pero aplausos porque supo salvar ese tropiezo. No, tú también eres muy de salvar. Como en tu audición en la que sí quedaste, cuando se te enredó la trenza con la prenda que aventaste. Mira. Y tú seguiste bailando como si nada. Sí, ya es que uno aprende de los errores múltiples que pues porque ya eres una profesional. Al igual que madre Madison. Mega. Madison más Rey. Madison más Rey. Madison más Rey. Así me voy a poner en Twitter ahorita. Oye. Continuamos con Rudy Reyes. ¿Se le acabó la canción? Sí. Le pusieron una canción, se le acabó la canción. 45 minutos en pasarela, amiguito. Pero nos dio toda la historia del 4. Fíjate que yo tengo que estar de acuerdo por esta vez con Luis Torres. Si no vuelvo a ver una drag queen vestida de Frida Kahlo, yo me muero feliz. Es más, el día que me dé cuenta que ya no se visten de Frida Kahlo, me retiro del drag. Yo sé. Me retiro del drag, me retiro feliz. Plena. Plena. A gusto, satisfecha. Ay, sí, qué manía. O sea, Frida Kahlo es espectacular. Es un ícono global del arte mexicano. No hagan Frida Kahlo, ya está muy visto. Y aparte, pues bueno, o sea, Rudy se quiso lucir. O sea, en el buen sentido. Pero eso lo hizo bien, lo hizo muy padre y todo. No sé, yo tengo... Siento también que, o sea... Yo tengo mis dudas.
siento que la referencia, o sea, como que complementa el programa. O sea, si vas a hablar de pintura, si pones a Frida y dices, bueno, ya. Pues ya qué. Ajá, pues ya. Sí. Pero es que no quieres eso, quieres que todo el mundo diga, wow, y Rudy, con técnica, con producción, con todo esto, pudo haberlo hecho si hubiese sido un poco más selectiva. O sea, como que escogió al chingadazo, siento. Uh-huh. Y luego, se quitó el vestido rosa de quinceañera, porque parecía quinceañera. Y abajo traía vendas como en el cuadro. Yo sé que Rudy no es una look queen, está bien, ella es más un artista escénico, que es espectacular en lo que hace. Pero yo le hubiese puesto 20 pesos más de vendas. Uh-huh, traía bien. Tres venditas así. Me hubiera mandado a hacer el calzón de venda en lugar de un calzón de lentejuela. O sea, el diablo está en los detalles, dice Marta Valle. Y ya sé que me van a decir, ¿tú ni tú qué? Me estoy peleando solo otra vez. Pero X, yo estoy... Eso es lo pero que yo opino. Porque ha visto generaciones. Exacto. Exacto. Yo sé de lo que hablo, aunque usted no lo crea. El diablo está en los detalles. Y tú eres muy de detalles, por ejemplo. No se te va una, o sea, como ñito, que así. Venda, pues. Algo que lo le elevara. Un poquito de venda. No estuvo sí. mal porque estamos de acuerdo en que son solo las más. Yo sí estoy de acuerdo en que son solo las más. Pero lo que ya está alto, elevarlo un poco más. Ese es mi único opinión. Eso es lo que yo opino. Sí, eso es lo que yo opino. Un saludo a Kimberly, la más preciosa, que también ve este programa. Y terminamos ya pasarela con alguien, ¿no? Con Cifer. Ahí me dio Perro del Norte. Perro 100%. Del Norte Realness. Uh-huh. Cuando trae su trajecito de Elmo, el rojito. Mega. Así que Rudy Reyes también tiene su fragmento de Elmo. ¿A poco? Me dio, a mí me dio 100% Perro del Norte, hasta cómo se movía. La cara se veía muy igual, ¿verdad? ¿Muy qué? Que se inspiró en él. En Perro del Norte. Mega. Perro del Norte para la Madraga 7. Hashtag ya estoy adentro. Oye, pero quiero darle un shout out a Calypso, que hizo todos los accesorios, la cabeza, todo eso, que estuvo espectacular. La neta, Calypso es muy talentosa. Vayan a buscarla a sus redes sociales de la House of Cifer. Y es que eso es lo que hace bien Cifer. Por eso enamora a la gente en la pasarela. O sea, puede que no cante y que no baile. Como que todo se los olvidó de música. Ajá. Pero es tan buena, es tan genial pensando su show. O sea, eso de que terminara con ella misma enjaulada en su reto previo fue espectacular. O sea, Cifer la verdad es que se la mamó. Ella dijo, en el escenario callo boca. Ajá. Cumpliendo sueños callando bocas, mega. Dijo Cifer. Y la verdad, Cifer, pero no pongas academia. Yo digo que réntate un... Digo, cómprate un departamento. Ya después lo remodelas, lo vendes y ya tienes 2 millones. Uh-huh. Ya sí, pero bueno, luego nos tomamos un cafecito porque tú no tomas. Cifer, ¿qué te digo? La pasarela estuvo espectacular. Estuvo la única... Estuvo en personaje todo el tiempo. Hasta en las críticas. Uh-huh. A mí me da muchísima risa cuando están en personaje en críticas así. Estuvo así, en personaje. Despertó muchas pasiones. Muchas pasiones. Muchas pasiones. Supe por ahí, despertó pasiones de Jay Maverick. Mega. Jay Maverick tiene un crush sexual con Cifer. La parte King de Cifer. Uh-huh, la verdad. es que tiene fetiche con los Kings. Mega, se sabe. Le gusta Perro del Norte también. Mega, pues por eso le gustó. Uh-huh, porque se parecía. Cifer. La verdad, te lo estás haciendo muy bien. Se nos olvidó que no la diste en el reto de Talía. En es cierto. Yo quiero mandarle un saludo a Jay Maverick. Nuestra madre. Y a su tía Mari, que tiene 23, casi 24 días en el hospital. Y a su hija, la Chihuis, que vende pozole de lavadero. Lo sabes. Simplemente. Nuestros adultos mayores queer. Es un beso a ellos. La verdad. Oye, sigue Sirena, que salió con un pelucón espectacular. ¿Ha peinado Cherry? ¿Quién sabe? Yo no le veía mal peinado. Yo no vi nada mal peinado. Estaba espectacular. Hasta ahorita, la verdad, yo no he visto nada mal peinado a Sirena. La verdad, hasta la del promo estaba muy bonita. Hairstyle vi esencia. Esencia de la belleza, hairstyle. La esencia de la belleza te da mucho. Que me iba a peinar una para hoy y no me escribió la rata. Pero bueno, ya la traeré la próxima semana. No, es que fue mi culpa. Fue mi culpa. Vamos a ver qué tal. Aquí, callando bocas, cumpliendo sueños. Bye, esencia. Mega. Continuamos con Sirena, con este espectacular cabello. Y trae un poncho de peluca. Ah, ese estaba padre. Y salió con fuego. A mí se me gustó. Yo no sé por qué no les gustó. Ay, sí, dio mucho show. La verdad, siento que ya le tienen coraje a Sirena. Sí, luego la lengua también me dio muchísimo. No lo esperaba, la lengua no lo esperaba. La lengua, y hay un tema, pero me voy a esperar hasta el próximo episodio. Porque quiero confirmar mis fuentes, porque ya quedé con el chisme de Sirena y Luis Torres, ya. Que fue falso.
Y eso me pasa por confiar, porque los gays me dicen y yo confío ciegamente. Entonces voy a revisar mis fuentes, voy a investigar a fondo y les voy a traer tela la próxima semana. Pero Sirena, a mí sí me súper fascinó. Y me gustó que salió con fuego. Yo cuando la vi, cuando sacó la lengua, yo dije, va a ganar. Mega. Me va a ganar. Porque ganó. Aparte ha estado gani gani. Yo soy de esas que gritan en los antros de, ¡ey, ya, ya, no! ¿Tú sí gritas? Yo sí grito. ¡Ay, qué fuerte! Sí, yo estaba gritando, ¡ey, ya, no! Así. Mega. Oye, pues nada, Sirena. Ahí Diosa andaba. Patrona. Bien, a mí me gustó. Diosa y patrona. Diosa y patrona de los océanos. Mega. Del océano Pacífico, Atlántico, Índico. ¿Cuál otro hay? Océano Atlántico, Pacífico, Índico. ¿El Golfo de México? No, ay, pendeja. Ese es Océano Atlántico. Son cinco, ¿no? El Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Pacífico, el Océano Ártico y el Océano Antártico. Y los dos últimos. Gracias, Google. ¿El Golfo de México qué es? El Golfo de México es Atlántico. Nos faltó Ártico y Antártico. Pero no, sí son diferentes aguas. Aunque digan que no, sí son diferentes aguas, sí. Porque tienen diferente densidad y color. Pero bueno, eso fue gracias a Sirena Show. Gerardo Leija es Sirena Show. Nos vamos a las críticas. Yo lo que más... Lo de siempre, ya saben. Lo de siempre. Las odiaron a todas. Que chinguen a su madre. Estuvo horrible. No, Lola dijo que no se han roto. Permítanse romperse. Y Luis Torres aprovechó para contarnos una historia de vida de como 2 horas. Que él se volvió en maquillaje hasta que permitió romperse. Mega. ¿Tú ya te rompiste? No, ya me roto. Yo me he roto muchas veces, madre. Yo también me he roto. Me han roto también. También a mí. El orto, di. Mega. Tú llegaste una vez rota conmigo y con Amelia. Estabas rota. Ahí en Veracruz, ¿te acuerdas? El día que me morí. Ay, el día antes que te moriste, un saludo al Charlie Peanuts porque me rompió. Ay, un saludo también a Jacome de Jalapa, que me pidió un saludo. Un beso, Jacome. Que dicen que ya esto parece programa de chismes mega y saludos. Es. Un saludo a... A la tía Fer. A la tía Fer, mega. Tía Fer, te mandamos un beso y te amamos hasta Guadalajara. Queremos que te tatúes a las maestras. Mega. Esto es un reto. Ay, a mí me encantó su vestido de los cumpleaños. Ahí estaba el mío. Te amamos. El mío no estaba. Yo creo que estaba como por ahí, pero yo vi el mío así por aquí. Yo por aquí lo tenía. Yo busqué el mío y no estaba, tía. Es más, te retiro el saludo. Ah, no es cierto. Oye, y lo que más me llamó la atención fue que Luis Torres ya le cantó un tiro a Rudy. Y le dijo, pinche perra mamona, soberbia. Mega. A mí no me andes respondiendo tus mamadas de travesti, porque yo no soy travesti y no entiendo cómo se comunican entre ustedes. Así le dijo. O sea, Rudy sí es malmodienta para el ser humano normal, pero es una cosa travesti que no van a entender nunca. Pero por eso estoy levantando la voz por Rudy. Mega. Porque si es una persona, o sea, a primera instancia sí te puede parecer pesada o tal, pero ya después que la tratas te das cuenta que es un desmadre de vieja y está... A mí me encantó su historia del dildo, ¿la viste? A ver, derrama. Que se le tenía un dildo con su novio. No. Que ya estaba intentando sacárselo. Ay, qué fuerte. Está bien padre, vela. La voy a ver. Llama esa historia, Rudy. Bueno, total que se odian. Rudy y este señor. Qué fuerte eso. No se odien, es muy bonito ser pacíficas como las ingenieras. Como las ingenieras, mira. Dame la mano. La paz. ¿Tú tienes pleito ahorita con alguien? No, con yo tampoco. Pues nada, traigo pleito ahorita. Ay, hay que invitar a Tiresias. Mega. Tiresias, díganle a Tiresias que la invitamos. Yo luego la veo porque ella es chica República de Cuba. Sí. Yo también ahí luego la saludo. Yo sí la quiero saludar. Ya, vamos a dejar el pasado atrás. Somos adultas. Mega. Un beso a Tiresias. ¿Con quién me he peleado también? Un beso a mis tabú, que salió en las noticias del 13 apenas en el eclipse. Con su foto que sale así, aquí la vamos a poner, asomadita en su ventana. La sacaron en el TV Azteca. Me encantó, celebré. Y pusieron, nadie se perdió el eclipse. Un saludo, mis tabú. Yo sé que tú sí me odias horrible, pero yo te mando un beso y que Dios te dé más. Que tiene, ella, está estrenando tour con Aviel. Ella va a decir que no, pero ella quería ser mi mamá. ¿Qué? La amistad que es de mi mamá. ¿Qué fuerte? Sí, aunque ella diga que no. Mira, yo te voy a contar porque haz de cuenta que... O sea, yo la conocí nada más por lives así. Y vino una vez a la carrera, ¿no? Uh-huh. Y así, y haz de cuenta que ya la seguía y así. Y ella tenía una hija como muy rosa, muy pastel. Welly. Y se llamaba Deja Vu. Sí, que salieron peleadas. Ajá, peleadas, pero antes de esa, ella dijo, ay, como que quiero una hija rosa, pastel. O sea, me dijo, ¿será que te adopto? Me dijo, y hubiera sido de las Vu, muchachas. Desi Vu.
Mega. De Cebu. Ya, yo soy de Cebu. Mega. Suspiros Bu. Mega. Mega. Ay, un saludo a mi Stabu, la verdad es icónica. ¿Con quién más me he peleado? Quiero, es que estoy pacífica, estoy contenta. Me enganchó madre, no será que estás. A lo mejor. Por eso ya estás así. Bueno, si me muero, recuerden que estoy pidiéndole disculpas a todas mis enemigas. Me morí en paz. Mega. Y pues nada, llegó la hora de votar. Y como ya les adelantamos, las perras del mal complotearon contra Zoro. Pero se fueron contra Zoro. Nasty. No, se pudieron haber ido contra cualquier otra, pero entonces ya es algo personal contra Es él. Que no, porque Guajardo ya estaba en la cuerda floja. Quedaba Zoro, Velvet in Yabai. ¿Y quién más? Y Georgiana. Y Georgiana. Bueno, pero no pueden votar por Georgiana porque por la estrella. Pero ahí todavía no sabían si tenía estrella. ¿O sí? Sí, ya sabían los más. Ah, sí. Ajá. Ay, pues. Que ahí les va, ya les dijimos, dieron estrellas a diestra y siniestra. Mega. Entonces Georgiana se quedó como la más Selena, cosa que no estoy de acuerdo, pero eso hizo un muy buen trabajo, pero para mí la más Selena sí, fue Velvetin. Mi madre. Sí, o sea, no me estés picando el oso, yo no estoy diciendo que estuvo mal. Ya también con Georgiana. Pero para mí. Con Georgiana te peleaste. Ah, pero ya, con ella sí me reconcilié en vida. Sí. Me reconcilié en vida. Con ella sí me reconcilié en vida. La ganadora del reto de la más pintada fue Cipher, que es la única feminosa que ha ganado el mismo reto dos veces en la historia. Haciendo datos históricos, muchachas. Haciendo, aquí en su revisión de confianza. Y le dieron hueso a Velvetin como la casi más Selena. No, Thalía. Ya. Ay, sí deberían hacer la más Selena. Yo digo que el siguiente musical debería hacer la más Selena. Mega, el de mi temporada. Mega. Pues nada, se fueron a votar. Votaron por Zoro Nasty. Zoro Nasty también fue galardonada con una estrella, ¿no? Sí, le dieron el segundo. El casi la más pintada. Mega, se lo merecía, se veía diosita. Y pues nada, Guajardo y Zoro Nasty se tienen que enfrentar en un performance de lip sync. Yo no me esperaba que se fuera ahí. Nadie se lo esperaba. Zoro, la verdad. ¿Qué canción era? Era una de interpretar. Era Selena. La más Selena, por eso. La más sí, Selena. Por eso me confundí. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Yo fíjate que como no veo de lejos, yo sí veo que no se están moviendo y yo siento que no lo están dando. Uh-huh. Yo dije, la Jimmy ya se dio a, se dio por vencida. No, yo dije, eso es lo que haría una madre. Uh-huh. Dije, es lo que haría una madre. Ah, tú creíste que estaba haciendo un Cordelia Durango. Ajá. Que se sacrificó por Lana Boswell. No, yo sí dije, porque cuando dijeron que ella se salvó, se puso bien contenta. Venga. No, pero sí la dio Guajardo, sí la superdió. Sí, no, porque interpretó, o sea, sin moverse, pero interpretó. Y Zoro Nasty parecía que estaba cantando el zapito. Sencillamente. Entonces, pues nada, que el jurado dice que ha ganado Guajardo. Y Lola Cortés le da hueso a Guajardo. Le dijo, tú si escuchas, tú si aprendes. Interpretaste, le dijo. Interpretaste, le dijo. Mega. Y Zoro Nasty le dicen, sashay te vas. La dejaron muertita. Le dan su estrella negra a la chica de la moda. ¿Qué opinas? ¿Fue justo? No. ¿Para ti quién debió haber obtenido tú que se fuera a Guajardo? No, que se quedara. No, pues ¿que se fuera quién? Se tiene que ir alguien. Es que yo siento que si la ponían, le iban a poner contra Rudy. Pues ya sabemos qué hubiera pasado. Se hubiera ido Guajardo definitivamente. No, pero la verdad, quien se lo merecía era Rudy. Pues sí. Y Rudy lo sabía porque hasta hizo cara de sorprendida. Ajá, sí, todas se sorprenden. Pero pues siento que viene mucho drama con Rudy, ¿eh? Viene mucho. Mucho drama con Rudy. Y Cipher también tiene drama cada episodio, ella solita. Cipher, te quiero mucho. Yo no sé por qué dicen que arremeto contra ti. Claro que no. Tú sabes perfectamente que yo fui tu fan número uno desde el principio. Somos tus fans, eres mi madre, aunque lo niegues. Y aunque nos niegues, tú también eres mi madre, Cipa. Y quiero matricularme en tu instituto. Te tenemos mucha envidia. Y lo sabes. Oye, pues nada. Ya, yo sí le tengo envidia a las que tienen dinero. Ay, Cipher, pues nada, así acaba un episodio más de Solo las Más. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el episodio o no? Sí, ya me gustó. Pero siento que sí fue cierto eso de Lola, que no nadie se ha... roto. Ajá, que nada, o sea, siento que no nos han impresionado a nadie. Uh-huh. Mucha gente dicen que se están quedando muy abajo de las pasarelas originales. ¿Tú qué opinas? También.
siento. Es que como que siento que ya saben que son famosas y ya la son exitosas, como que sienten que ya se tienen que esforzar menos. Ajá, como que son ya X. Espero que la próxima, que es la quinta ola, tu temporada. La quinta ola sigue viva, más viva que nunca, muchachas. La quinta ola viene nuevamente a inundar el mundo gay de controversia. Mega. De talento, de concepto. Qué. Ojalá hagan el de la más lele, fue mi reto favorito. Ay, no, qué reto más espantoso, la más lele. La más juguete. La más juguete. Que alguien haga una verdadera, un verdadero títere. Y que le hagas ma. Yo espero que la próxima semana haya más escarnios, más escándalo. Ya. Ya está fuerte. Y que regresen a Velvete. Pero, ay, mega, ya que ya regresen. Bueno, esta fue la revisión número uno de la televisión humorística mexicana. Mi nombre es Paris Bang Bang. Los queremos, los amamos. Gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. ¡Mua!